Bienvenidos a otra gran historia y deseándoles una muy feliz noche, los invito para que viajemos hacia el año 2016 y conozcamos la figura de Octavio Vanegas Giraldo, excelente esposo, gran amigo personal, colaborador de las parroquias del municipio de Aguadas y muy entregado al servicio de la comunidad al trabajar por varios años en uno de los juzgados municipales, donde dejó una honda huella ante quienes le conocieron. Su repentino fallecimiento, ocurrido en el mes de diciembre, causó mucha consternación en la comunidad, en su familia y, por supuesto, entre quienes fueron sus seres más allegados. El primer testimonio sobre su vida nos lo brinda una de las personas que lo conoció. Se trata del contador profesional egresado de la Universidad de Antioquia, Oscar Johnny Molina Cardona. Bienvenidos y que disfruten de nuestro programa en esta noche, porque en el Aguas del Ayer recordar es vivir. Bienvenidos. No, Octavio, tuve la oportunidad de conocerlo toda la vida. Desde mi nacimiento ya estaba, decía, parte de mi familia. Entonces, pues recuerdo varias cosas de él. Vienen a la cabeza, por ejemplo, el fútbol. Un ferviente y apasionado por el Once Caldas. También una persona muy creyente, muy de Dios, que hacía parte de todas las actividades que se prendían en la parroquia. Recuerdo que fue catequista, estuvo en los grupos de pareja, en el coro. En su trabajo fue una persona muy profesional, respetuoso, respetable. Y por último, pues, como padre y como esposo fue una persona ejemplar, una persona que su misma familia lo recuerda a diario y es el impacto que generó en ellos. Y también lo que trascendió más de ellos, que sus hijos hoy en día son lo que son en parte a lo que él les pudo inculcar. La partida de Octavio nos tomó a todos por sorpresa, fue algo completamente inesperado. En mi casa particularmente nos dejó a todos en shock, sin palabras, sin qué hacer, cómo reaccionar. Uno en esos momentos no sabe qué hacer y fue un gran golpe. Era una persona muy querida por nosotros, entonces uno no está preparado para recibir ese tipo de llamadas o noticias. No solamente golpeó a mi familia, estoy seguro que la comunidad guadeña también sintió esa pérdida, y es por eso que uno agradece estos espacios que brinda el canal Teleaguadas y a Jorge Hernán, que encabeza este proyecto. Más que todo el agradecimiento por hacer ese tipo de homenajes y una persona tan especial como lo fue Octavio, tanto para nosotros como para la comunidad. Brindar un servicio de excelente calidad a las personas que se dirigían a uno de los juzgados municipales donde trabajó la mayor parte de su vida, caracterizó en vida a Octavio Vanegas Giraldo, ya que su labor la desempeñó con mucha responsabilidad y profesionalismo. Pero para ampliar más sobre este tema, nos dimos a la tarea de investigar qué es en sí un juzgado municipal, cuáles son sus funciones, tipos de juzgados y tipo de empleados. Y esto encontramos. Un juzgado municipal es un tribunal local que hace parte de la rama judicial y se encarga de resolver asuntos civiles y criminales dentro de su jurisdicción territorial. Estos tribunales están establecidos por ley y suelen ser el primer nivel de la judicatura en un país. Pero al aclarar este tema, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué funciones tiene un juzgado? Esta es la respuesta. Tiene la facultad de juzgar faltas, delitos considerados de menor gravedad, delitos contra la seguridad de tránsito, tomar declaraciones de detenidos, realizar conciliaciones, autorizar y aplicar el criterio de oportunidad, atender a las víctimas, autorizar y practicar actos y diligencias urgentes. Nos dirigimos al recién inaugurado Palacio de Justicia en Aguadas para conocer de primera mano las anteriores descripciones. Uno de sus funcionarios, Óscar Paniagua Ortiz, nos atendió con amabilidad en su lugar de trabajo en el Palacio Municipal de Aguadas y respondió las inquietudes que nos surgieron al respecto. Bueno, un juzgado es una oficina donde la gente del común puede asistir
para tramitar sus diferentes procesos. Y aquí se llegan los procesos a través de abogado. Y en los civil, en los promiscuos municipales, si lo que son de menor cuantía, mínima y menor cuantía, los pueden tramitar la persona directamente. Bueno, Oscar, en este homenaje tan sentido a Octavio Vanegas Giraldo, ¿quién fue Octavio Vanegas Giraldo para Oscar Paniagua? ¿Cómo compartieron esa amistad? Háblenos un poco de Octavio Vanegas como papá, como profesional, como catequista, como apóstol. Háblenos de ese Octavio Vanegas amigo. El fallecimiento de Octavio Vanegas Giraldo. Bueno, Octavio, gran amigo, gran compañero, no laboró conmigo directamente acá en esta oficina, pero sí muy cerca en el juzgado penal del circuito. Fue un excelente papá. En lo que yo pude conocerlo, fue una gran persona, muy dedicada al hogar, al trabajo, también en la parte religiosa. Compartí mucho con él como catequista. Fuimos inclusive apóstoles en las Semanas Santas, participábamos en el coro de la parroquia y realmente fue, la muerte de él fue impactante porque compartir con él en ese diciembre varias fechas y saber que el 30 de diciembre Octavio pues falleció. No sabía siquiera que estaba enfermo, no tenía conocimiento absolutamente nada. Pero la verdad sí fue algo muy impactante para mí y para toda la gente, para toda la comunidad, porque Octavio fue un gran ser humano en los años que lo conocimos. Siempre estuvo muy dispuesto a ayudar, a colaborar, lo que uno le pidiera el favor dentro de del ámbito laboral, ahí estaba él, muy activo. En el Aguadas del Ayer, recordar es vivir. Conozcamos la historia de Octavio Vanegas Giraldo. Toda una vida en la rama judicial. Hombre respetuoso, espiritual, hogareño, servicial, buen catequista, excelente padre y un muy buen amigo. Conozcamos ahora la figura de Octavio Vanegas Giraldo, el principal protagonista del programa de esta noche. Este tecnólogo en administración judicial se identificó en vida con la cédula 10.232.794 en la ciudad de Manizales. Nació el 8 de octubre de 1956 en dicha ciudad. Su infancia y adolescencia la vivió en el barrio San José de la capital del departamento de Caldas. Su señor padre, don Octavio Vanegas, laboró la mayor parte de su vida en Cementos Caldas y se conoce que jugó algo de fútbol. Tuvo un corto paso en los inicios del equipo Once Caldas. Su señora madre, María Blanca Giraldo, se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de sus tres hijos. Una familia muy unida, la de Vanegas Giraldo, integrada por Carlos, lograría pensionarse al trabajar por muchos años con la CHEC, Central Hidroeléctrica de Caldas. Octavio, nuestro personaje invitado al programa, y Rodrigo, pensionado como contador de la CHEC. Octavio fue un niño muy juicioso y disciplinado en la escuela del barrio San José, participando de las diferentes actividades escolares y destacándose por su liderazgo. Su bachillerato lo realizó en el Instituto Universitario de Caldas, donde lograría graduarse en el año 1982. Buscando siempre salir adelante, ingresó a la Universidad de Caldas, donde recibiría su título como tecnólogo en la administración judicial, labor que le abrió las puertas en la rama judicial. Fue catedrático en el Instituto Comercial de Manizales, dictando la cátedra de contabilidad. De allí pasaría a la empresa donde laboró su padre, Cementos Caldas. Allí estuvo por espacio de 10 años. Hacia mediados de 1990 concursó para ingresar a la rama judicial
y en 1991 es nombrado en propiedad en el Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, ya que aquí estaba la vacante. Comenzaría como citador, luego por encargo, escribiente y secretario, labor que desempeñó a cabalidad. Por su formación en el hogar siempre estuvo vinculado a las parroquias de Aguadas. Hizo parte con este servidor de la escuela ministerial al querernos formar para el diaconado permanente para casados. Fueron varios años recibiendo clases de maestros muy preparados, profesionales aguadeños, capacitados en varias ramas de la pastoral social. Lo mismo que de los sacerdotes de las parroquias que en su momento trabajaban en el municipio. Por imposición de manos de su excelencia Monseñor Fabio Betancur Tirado, fue consagrado como ministro lector instituido en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, y en Semana Santa no faltaba su presencia al hacer la representación de uno de los apóstoles el Jueves Santo, en la Cena del Señor con los apóstoles. Solicitamos las apreciaciones del sargento segundo, ya retirado, Silvio Ramiro López Mejía, residenciado en la ciudad de Medellín, quien lo conoció muy de cerca y desde la capital de Antioquia esto manifestó para nuestro programa. Conocí a Octavio hace aproximadamente unos 22 años, cuando inicié una relación con Claudia Patricia Cardona, hermana de su esposa. Desde ese primer encuentro, su calidez y la forma de hacer sentir bienvenidos a todos dejó una huella en mí. Recuerdo esas primeras reuniones familiares, su sonrisa contagiosa, la disposición que él tenía para contar historias, chistes, anécdotas. Fueron creando un ambiente tan acogedor que me sentí parte de la familia desde ese primer momento. A lo largo de los años pude observar cómo Octavio se desempeñaba en los diferentes roles. Como esposo, era un pilar de amor y apoyo para Eunice. Siempre estaba dispuesto a brindarle ayuda en los momentos más difíciles. Como papá, su dedicación era evidente. Disfrutaba pasar tiempo con sus hijos, Sergio y Daniela, enseñándoles, comprometido con ellos con sus pasiones, metas y sueños. Como amigo, era leal y confiable, siempre listo a brindar una mano o un consejo. Eso lo convertía en una persona en quien podía uno confiar sin dudar. El fallecimiento repentino de Octavio fue un impacto profundo para todos nosotros. La pérdida de una persona tan vibrante, generosa o buena, deja un vacío difícil de llenar. Su partida nos recordó lo valiosa que es cada conexión humana y la importancia de atesorar los momentos de vivir juntos. Aunque su ausencia es dolorosa, su legado de amor y amistad sigue vivo en nuestros corazones. En cuanto a este programa que reconoce su vida, me parece una maravillosa manera de honrar su memoria, celebrar su legado, compartir historias que muchos de nosotros guardamos. Es un tributo hermoso que no solo mantiene viva su esencia, sino que también une a quienes lo conocimos y queremos. Es un recordatorio a la influencia positiva que tuvo en nuestras vidas y de que, como a pesar de su partida, su espíritu sigue siempre en cada uno de nosotros. Tras su llegada al municipio para cubrir una vacante que se tenía en la rama judicial, conocería a quien sería su futura esposa, la hoy docente de la institución educativa Liceo Claudina Múnera, María Eunice Cardona Valencia, con quien contraería matrimonio el 18 de diciembre de 1993
en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, siendo el vicario parroquial Gustavo García, quien bendijo esta unión matrimonial para toda la vida. Fruto de su amor nacen sus hijos Daniela y Sergio. Daniela laboró en la rama judicial por algún tiempo, reemplazando a su señor padre por 3 años y medio. Es abogada especializada en derecho penal y se desempeñó como inspectora de tránsito del municipio en el 2022. En la actualidad se encuentra residenciada en la ciudad de Medellín como abogada litigante. Por su parte, su hijo Sergio estudió en la Universidad de Antioquia, concluyendo sus estudios el 14 de junio y se graduaría el 19 de julio. Ejerce actualmente su profesión en Yarumal, Antioquia. Manizaleño como ninguno. Toda su vida la vivió en el barrio San José de Manizales, naciendo un 8 de octubre de 1956. Pues su padre llevaba su mismo nombre, Octavio Vanegas, quien por muchos años trabajó en Cementos Caldas en la época. Incluso en los inicios del famoso equipo Once Caldas integró su nómina, aunque solo fue pasajero su paso por allí. Su madre, doña María Blanca Elvia Giraldo, sí se dedicó a las labores del hogar, cuidando a sus hijos Carlos, quien por cierto se pensionaría con la misma CHEG, y Rodrigo, contador de la CHEG en la actualidad. Octavio era el del medio. Una de las facetas muy reconocidas en Octavio Vanegas Giraldo fue su amor al deporte, especialmente al fútbol, ya que integró en muchas ocasiones el equipo de la administración municipal porque trabajaba en uno de los juzgados que allí existieron en el Palacio Municipal. Otro de sus equipos, Real Sociedad. Su repentino fallecimiento ocurrió a los 57 años de edad el 30 de diciembre del año 2013 en Aguadas. Su misa exequial se llevó a cabo en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, ceremonia presidida por su párroco, el presbítero Héctor Adrián García Alzate. Sus restos mortales reposan en la actualidad en la cripta de la parroquia de Chiquinquirá de Aguadas, osario número 349. Definitivamente una pérdida muy irreparable para quienes le conocimos. No es fácil recordar a un esposo que te acompañó durante tantos años y con quien procreaste una familia. Muchas de las personas consultadas sobre la figura de Octavio Vanegas Giraldo coinciden en decir que fue un excelente esposo y padre responsable, lleno de acendradas virtudes. Que sea su esposa María Eunice Cardona Valencia quien nos brinde a continuación su testimonio para nuestro programa de Aguadas del Ayer, Recordar es Vivir, que nos permite mantener vivo el legado de quien dejó una honda huella entre quienes compartieron con él bellos momentos. Nosotros nos conocimos en el año 1991, en octubre. Él llegó acá, había concursado en la rama judicial, y la vacante estaba acá en el municipio. Pues yo diría que apenas llegó, inmediatamente nos conocimos. Tuvimos 2 años una relación muy bonita. Después de esos 2 años nos casamos en el año 1993. Fue un matrimonio muy lindo, una relación muy bonita. Tanto la relación del noviazgo como del matrimonio fue muy bonita. Fue una relación basada en el diálogo, en la comunicación. Fue una relación gratificante, de ejemplo para muchas parejas acá en el municipio. Octavio nos dejó un legado de valores muy bonito, tanto en mí como persona, como profesional, y en mis hijos, en Daniela y Sergio, también dejó bonitos recuerdos. Momentos especiales compartidos con Octavio dentro de ese noviazgo. ¿Quién nos presentó precisamente? Bueno, a nosotros nos presentó, en ese entonces el registrador municipal era Rubén Darío Alarcón. Él nos, fue hasta muy bonito pues la forma como nos conocimos. Yo iba por el parque una noche, pues en esa época las salidas de nosotros, los jóvenes,
era como dar una vuelta de parque a parque o del hospital al parque. Nosotras, yo iba con una amiga y nos encontramos con Rubén Darío y con Octavio por el parque, precisamente por la pila. Rubén Darío nos presentó y desde esa misma noche, pues nos gustamos. Al día siguiente, él me invitó a salir, pero normalmente las salidas eran, como les digo, pues hacerle un recorrido como por la calle real del municipio. Ya empezamos a salir y fue una relación de verdad que muy bonita. Recuerdos bonitos de Octavio, su humildad, la responsabilidad, honestidad. Estos valores me quedaron marcados en él. Era una persona muy alegre. Celebraba todas las festividades que podría hacer. La llegada de sus hijos, momento fundamental de ustedes como pareja. Sí, fueron. Esos momentos fueron muy bonitos porque nuestros hijos fueron esperados con amor. Fueron planificados. La llegada de Daniela fue a los 2 años de habernos casado. Daniela nació en el año 1995 y Sergio nació 4 años después. También fue anhelado. En el año 1999 nació Sergio. Eunice, la vinculación de Octavio y usted a las parroquias de Aguadas, ¿por qué esa parte espiritual en ustedes como matrimonio? Resulta que Octavio era de mucha fe. Igual a ambos nos gustaba mucho, asistíamos con frecuencia a las Eucaristías y nos empezaron a extender la invitación para pertenecer al grupo de un grupo de parejas. En ese entonces era el grupo EAS, Equipos de Apostolado Social. A los dos nos gustó la idea e ingresamos ahí. Estuvimos alrededor de unos 10 años conformando ese grupo. Éramos, el requisito pues teníamos que ser parejas casadas. También conformamos el coro de la parroquia. Este coro amenizaba las misas dominicales o ceremonias especiales como la venida del obispo, las épocas de Navidad. También amenizábamos, bueno, cualquier evento que resultaba en la parroquia, ahí estaba el coro, especialmente en las Semanas Santas. Ahí teníamos una participación muy especial. Entonces, poco a poco nos íbamos como uniendo más a las parroquias. De esta manera ya Octavio, el padre, en ese entonces, el padre Jairo Salazar le extendió la invitación que participara como catequista, que colaborara como catequista, y lo hizo. Él fue catequista de estos jóvenes que preparaba para la confirmación. Cada año ese era un compromiso de él. También participó estuvo haciendo varios años, se formó en diaconado permanente. Ese proceso se vio interrumpido, pero todo el tiempo estuvo ahí presente. Bueno, Nice, un testimonio de pareja, de amor, pero sorprende a la comunidad guadaña un 30 de diciembre cuando fallece su esposo Octavio. ¿Qué significó ese fallecimiento para usted, para sus hijos, su familia? El fallecimiento de Octavio fue un golpe muy duro. Para mí, pues, perdí a un esposo ejemplar. Perdí a un confidente, perdí a mi apoyo. Para mis hijos, fue un padre de verdad dedicado a ellos el 100%. Quizás él le dedicó más tiempo en esa época. Yo estudiaba, yo estaba haciendo mi licenciatura y seguidamente hice la especialización. Entonces, Octavio estuvo muy presente en esos momentos con mis hijos, dedicado a ellos. Fue dura la partida de él, muy dura. Tan duro que aún llevando 10 años y 9 meses de fallecidos, todavía se siente el dolor. Aguadas perdió a un ser humano íntegro, a una persona
de verdad que muy dedicada a la parte social. Él fue muy solidario, una persona que le gustaba ayudar a los demás, tanto en su trabajo, como en la familia, y en cualquier grupo donde él se desempeñaba, ahí estaba él dispuesto siempre a ayudar a los demás. Eunice, en un mes de octubre nace Octavio. ¿Qué significa para usted este programa, este reconocimiento a su memoria, prácticamente 10 años después de su fallecimiento? Son sentimientos encontrados. O sea, me dio gusto, me dio alegría el saber que le iban a hacer a Octavio este homenaje. Justo el próximo 8 de octubre, Octavio hubiese cumplido sus 68 años. Agradezco al Aguadas del Ayer, Recordar es Vivir, porque para nosotros, para mis hijos y para mí, es de verdad que es un homenaje muy especial. Este reconocimiento es gratitud, es aprecio, se sienten muchas cosas. Su primaria la realizó en la escuelita del barrio San José en Manizales, destacándose por su servicialidad y muy buen compañerismo. Su bachillerato lo realizó en el Instituto Universitario de Caldas, graduándose en el año 1982. Al salir, comenzó a estudiar con la Universidad de Caldas, graduándose como tecnólogo en Administración Judicial. Gracias a sus conocimientos, fue catedrático en el Instituto Comercial de Manizales, dictando la cátedra de Contabilidad. Su empuje y deseo de salir adelante lo llevaría a trabajar como su padre en Cementos Caldas por espacio de 10 años. Hacia mediados de 1990, concursó para ingresar a la rama judicial, aplicando allí sus conocimientos adquiridos con la Universidad de Caldas. En 1991 es nombrado en propiedad en el Juzgado Penal de Circuito de Aguadas, pues aquí estaba la vacante. Comenzó como citador y por su excelente desempeño laboral, por encargo fue escribiente y secretario. Muchas fueron las amenas conversaciones que sostuve con este amigo personal, ya que por varios años nos desempeñamos como catequistas de confirmación de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, formando a cantidad de jóvenes para este sacramento de iniciación cristiana. Además, con Octavio hicimos parte del coro parroquial de la misma parroquia por varios años, acompañando los momentos más especiales en este sagrado lugar, como la semana, por ejemplo. Sus compañeros de trabajo lo describen como una excelente persona, responsable y muy profesional en sus labores, cumplidor de su deber y un hombre muy puntual. También a ellos quisimos vincularlos en estas memorias, que nos permiten viajar al pasado y rescatar en el hoy su legado, dejado no solamente a sus hijos, sino a las futuras generaciones, que imitarán sin lugar a dudas sus virtudes. Óscar Paniagua Ortiz, amigo personal de Octavio Venegas Giraldo y de muchos años, laboraría con él en la rama judicial y aún continúa con su labor, manteniendo vivo la memoria no solamente de un compañero de oficina, sino de un verdadero amigo. Estas son las apreciaciones de Óscar Paniagua Ortiz. ¿Cuál fue el sentimiento al saber, Óscar, que su gran amigo del alma había fallecido? Bueno, de mucha tristeza, porque uno se pone a pensar, ¿cómo fue él? Pudo haber sido uno. Nosotros salimos a vacaciones el 22 de diciembre. No, salimos el 20 y el 22 estuve yo compartiendo con él en una fiesta, y la verdad es que nosotros pasamos muy chévere y todo, y nunca yo vi a Octavio enfermo. Y fue una gran sorpresa el 30 de diciembre cuando recibí la noticia de que Octavio había fallecido. Fue algo impactante para mí, de mucho dolor, porque era una persona demasiado querida y gran amigo. Para mí Octavio fue una persona fui muy amigo de él. Sin lugar a dudas, para los hijos, referirse a un padre que ya no los acompaña físicamente debe ser difícil y un verdadero reto para ellos. Solicitamos también la opinión de su hijo Sergio Vanegas Cardona. Este joven profesional vive actualmente en el municipio de Yarumán, en el departamento de Antioquia,
y se formaría profesionalmente en la ciudad de Medellín. En sus palabras, destacó en la vida de su señor padre la responsabilidad al estar al frente de su hogar, el ejemplo y su amor al trabajo, porque de esta manera nos quiso enviar Sergio Vanegas Cardona este importante testimonio que es un material invaluable para nosotros. Los mejores recuerdos que tengo de mi padre es esa sonrisa que siempre lo caracterizaba y ese apoyo incondicional. Recuerdo mucho que cuando jugaba fútbol, él siempre iba a los partidos, ya sea en Aguas o en otro municipio, y también cuando estuve en la banda, sea un desfile o una retreta, él siempre estaba ahí presente. Otro recuerdo muy bonito de la juventud es que siempre después del almuerzo él se acostaba en mi cama y yo llegaba del colegio y le encontraba leyendo el periódico y llenando crucigramas. También cuando lo esperaba a las 6 de la tarde afuera de la oficina para irnos juntos para la casa. Otro momento muy bonito es verlo participar de todas las actividades de la iglesia, recogiendo la limosna, proclamando lecturas y en Semana Santa como apóstol. Durante la época de Navidad le gustaba mucho que decoráramos la casa, realizábamos las novenas con los vecinos y también cuando nos desplazábamos para el alto de la montaña con la familia de mi mamá, él estaba dispuesto a colaborar en cualquier actividad que se necesitara. Con el fallecimiento sí fue algo muy duro y muy repentino para todos, ya que era una persona que casi nunca se enfermaba. Él en esa última época de diciembre estuvo quejándose mucho del pecho y del 29 de diciembre cumplió años. Y él, a pesar de estar tan enfermo, estuvo presente en ese día. En el entierro me di cuenta lo importante que era mi papá y lo mucho que lo querían, porque siempre hubo mucho acompañamiento. Recuerdo mucho que caminó al cementerio, yo miraba hacia atrás y era mucha la gente que nos estaba acompañando. Entonces, muy agradecido con todas las personas que siempre estuvieron ahí. Muy agradecido con el homenaje que le está realizando el canal, porque me recuerda nuevamente esa gran persona que fue mi padre y todos los momentos tan lindos que compartí con él. Sé que muchas personas al ver nuevamente ese homenaje lo van a recordar de la mejor manera y por esa gran sonrisa que lo caracterizaba. Octavio Vanegas siempre estuvo vinculado a las parroquias de Aguadas. Hizo parte de la escuela ministerial en la parroquia de la Inmaculada Concepción por espacio de 10 años. Por imposición de manos de su excelencia, Monseñor Fabio Betancourt Tirado, llegó a ser nombrado ministro lector instituido. Siempre las Semanas Santas contaban con su presencia. Jugador de fútbol como ninguno, pues integró varios equipos de la categoría especial o rodillones, como le conocemos hoy en día. Prácticamente, desde su llegada a nuestro municipio de Aguadas, conoce a quien se le robaría su corazón, para formar años más tarde un hogar. María Eunice Cardona Valencia, contrayendo matrimonio un 18 de diciembre de 1993 en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas. Pues fue el presbítero Gustavo García quien bendijo esta unión. Fruto de su amor, nacen sus hijos Daniela y Sergio, quienes aún hoy guardan el legado de su padre. Daniela trabaja en la rama judicial y Sergio concluye sus estudios de secundaria. Nuestro sentido homenaje para este gran amigo, quien con 1,67 de estatura se identificó con la cédula 10.231.794 de la ciudad de Manizales, falleciendo intempestivamente un 30 de diciembre del año 2013. A los 57 años de edad. En el Aguadas del Ayer, recordar es vivir. La llegada de sus hijos fue quizás el momento más especial en su vida. Junto con su compañera de viaje, Eunice Cardona, se dedicó a brindarles lo mejor, como el ejemplo, el respeto, el amor a Dios y el buscar salir siempre adelante a pesar de las dificultades. A cada uno de ellos les brindaría su cariño y les inculcó valores para la vida misma. Su hija Daniela Vanegas Cardona siguió sus pasos porque en algún momento de su vida laboraría en la rama judicial 3 años y medio, reemplazando precisamente a su padre y ahora litiga como abogada especializada en derecho penal. Ella quiso referirse a un padre cariñoso, lleno de acendradas virtudes, ya que su testimonio es clave para dar veracidad a nuestras anteriores palabras. De mi papá tengo recuerdos llenos de amor y cercanía, pues siempre fue un papá muy presente.
un papá que siempre tenía una sonrisa y un abrazo para brindar, a quien podía acudir cuando las cosas se ponían un poco difíciles, con quien podía hablar de todo, de cualquier tema, porque siempre estaba presto a escuchar. Recuerdo mucho que en sus ratos libres le gustaba hacer crucigramas, leer libros, y yo a veces lo acompañaba. Pero el recuerdo que más tengo de él y que atesoro es que él todas las noches me arropaba, me arropó casi hasta mi adolescencia. Entonces es muy bonito tener ese recuerdo. Poder laborar en la misma oficina que trabajó mi papá durante tantos años fue una experiencia muy enriquecedora para mí. No solo por lo que aprendí a nivel personal y laboral, sino porque pude conocerlo a través de sus compañeros y pude confirmar su ética profesional, su dedicación, su honestidad y confirmar esa gran sabiduría que poseía siempre. Y me llena de mucho orgullo y satisfacción ver que hoy en día, a pesar de que han pasado tantos años de su ausencia, la gente que lo conoció me sigue hablando cosas maravillosas de él. Para mí, ver que le realicen este homenaje a mi papá es un reconocimiento no solo al legado que dejó en nuestras vidas, sino al que dejó en cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, porque mi papá no solo se desempeñó en el ámbito laboral, en el juzgado, sino que mi papá llegó a ser profesor, mi papá estuvo muy presente en el ámbito deportivo, estuvo muy presente en las cosas que tenían que ver con la iglesia, mi papá llegó a ser profesor. Entonces, mi papá de una u otra manera tocó la vida de muchas personas, así hubiera sido desde una sonrisa hasta una charla. Y para mí es muy gratificante ver que hoy en día todavía se siga teniendo su legado presente. De esta manera, quisimos referirnos y rendir un sentido homenaje a la memoria de Octavio Vanegas Giraldo. Conocimos un poco a su familia y estamos seguros que muchos de ustedes recordaron en sus hogares a este querido personaje, quien laboró por muchos años en la rama judicial aquí en el municipio de Aguadas. En primer lugar, permítanme un agradecimiento a sus hijos, a sus familiares y a su esposa por haber atendido nuestras cámaras. Y los espero el próximo jueves a la misma hora. Y por este su canal, Tele Aguadas, el canal de todos. Agradecimientos perennes a nuestro patrocinador, el señor Abdulyalil Sanabria González, residenciado en los Estados Unidos, con un gran sentido de pertenencia, porque cree mucho en nuestro proyecto. Aguadas de las Yer, recordar es vivir. Feliz noche, que descansen y hasta una próxima oportunidad.